La Archicofradía del Carmen ha celebrado durante este fin de semana el tributo dedicado a las ánimas benditas del purgatorio. La Virgen del Carmen es su protectora, motivo por el que está incluido en los estatutos de la corporación de la celebración de estos cultos que finalizan el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. La imagen del Carmen ha presidido un altar de cultos acompañada en esta ocasión con una pequeña imagen de la Concepción. En los dos primeros días del triduo, dos hermanos de la hermandad, Álvaro Bernal y Antonio Llamas, han aportado desinteresadamente la música a estos cultos. Precisamente, Bernal representará este mes a España en el Festival Paramusical de Moscú. El martes, Día de los Difuntos, concluyó la celebración del triduo con el ensemble Estela Maris en la parte musical y con la celebración de la procesión claustral del Santísimo por las capillas del Templo Carmelita y en la capilla de la Archicofradía, como recuerda su hermano mayor, José Francisco Trigo. Pues de una manera solemne y extraordinaria, estamos viendo el magnífico altar de culto que el equipo de mayordomía ha montado a la Virgen del Carmen en este triduo de ánima, muchísima presencia de personas. Y bueno, quiero agradecer de aquí a nuestros hermanos Álvaro Bernal, Llamas, pues que han participado cantando y tocando el órgano en los dos primeros días, y el coro Ensemble Estela Maris, que como todos los años ha participado también con nosotros. Por otra parte, la cofradía ha celebrado cabildo extraordinario. Con la inminente marcha de las Carmelitas Descalzos de Cádiz, la Archicofradía del Niño Jesús de Praga había solicitado en junio la fusión con la Hermandad del Carmen. Al estar la devoción del Niño Jesús vinculada al Carmen, la Junta de Gobierno había decidido convocar a los hermanos para aprobar o no esta fusión. Los hermanos del Carmen respaldaron esta convocatoria y por unanimidad aprobaron la fusión, como explica su hermano mayor, José Francisco Trigo. Como la Junta de Gobierno no tenía facultad para aceptar o no una propuesta de esta característica, según nuestras reglas convocamos cabildo extraordinario de hermanos, se les puso a todos los presentes la carta recibida, todo lo que ellos nos pedían, y tras una votación, pues por unanimidad se aprobó comenzar los trámites para que se produzca esta fusión. Bueno, pues hay que dar dos pasos. Primero, solicitarlo nosotros a la Orden del Carmen Descalzo, que nosotros, pues claro, no hemos hecho nada hasta no tener el respaldo del Cabildo, y posteriormente, una vez que tengamos la aprobación del Carmelo Descalzo, solicitarlo al Obispado a través del Secretario General de Hermandades.
Así el Niño Jesús de Praga estará integrado en los cultos de la cofradía, que sí permanecerá en la iglesia y con su actividad habitual a pesar de la marcha de los carmelitas. La imagen del niño incluso acompañó a Nuestra Señora del Carmen a principios del siglo XX en la procesión del 16 de julio. Thank you.
La Hermandad de la Paz concluyó el pasado domingo los actos en honor a María Santísima del Amparo. El viernes, con motivo de su festividad, la Hermandad celebró una Eucaristía en su honor en la Capilla de la Corporación, en la calle Bea Murguía. El domingo la imagen presidió el Rosario de la Aurora por las calles del barrio del Mentidero. Como ya es tradicional para esta hermandad, el rezo se llevó hasta la calle Zaragoza, a las Hermanas de la Cruz y a la Iglesia de las Reparadoras. Pero además este año la imagen de Nuestra Señora del Amparo ha visitado la iglesia de San Francisco para recibir el jubileo con motivo del 450 aniversario de la fundación de la Cofradía de Veracruz. Los hermanos, junto a la Dolorosa, entraron por la puerta del jubileo, la puerta de San Antonio, ubicada en la Plaza de Santísimo Cristo de la Veracruz, para entrar hasta la capilla de la cofradía. Allí la Junta de Gobierno y los hermanos de la Corporación del Lunes Santo celebraron un acto conjunto con los hermanos de la Hermandad de la Paz para ganar este jubileo. Tras finalizar los actos en honor a Nuestra Señora del Amparo, la cofradía ya comienza a preparar la festividad de Cristo Rey, que se celebrará a finales del mes de noviembre.